Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador. Podéis usar el código sin sangre, que de esta forma, chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Ya sabéis, chicos, usad el código sin sangre. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre el próximo evento de final de año de Fortnite. Chicos, básicamente hace un año, pues tuvimos un evento de final de año que era cada hora. El día 31, se recuerda, si cada hora, el día 31, pues recibíamos las campanadas en Fortnite, ¿vale? Recibíamos las campanadas, empezamos una cuenta atrás: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo tengo que contar porque es sin especial, ¿vale, gente? Luego salía una bola de discoteca, empezamos todo a bailar, celebrando el año nuevo, ¿vale, gente? Y luego, chicos, esta bola explotaba, por así decirlo, creo que explotaba, y salía el año 2019, ¿vale? Básicamente era eso, no hay más, ¿vale? Este evento ya está actualmente dentro del juego, ¿vale? Está dentro del juego, sabemos dónde va a pasar. De hecho, os lo voy a enseñar este vídeo porque básicamente os quería enseñar dónde se encontraba la bola esta que se encuentra dentro del juego. Porque el año pasado era en el centro del mapa, si no recuerdo mal, era en el centro del mapa, pero este año sale en una esquina del mapa, ¿vale? Así que chicos, no me leo más y os voy a enseñar dónde se encontraría este evento, ¿vale? Bueno chicos, nos encontramos justamente en el modo repetición porque ya sabéis que aquí es donde se pueden ver estos tipos de bugs. Y bueno, gente, como podéis apreciar, justamente aquí tenemos la bola disco, ¿vale? Situada en el mapa. ¿Veis? Que no está en el centro, que en el centro sería más o menos el mapa este, si no me equivoco. Obviamente, que tío, de inteligente. Y bueno, pues se encuentra justamente encima del faro. De hecho, he intentado acercarme allí, a la zona, pero es que la bola está fuera del mapa, literalmente no podemos acercarnos más a ella. Y bueno, si le damos al play, por lo único que sale es como una aurora alrededor suya girándola, ¿vale? No sé si esto lo veremos cargando a lo largo del día 30, por ejemplo, cargando, que está cargando como creándose, ¿vale? O qué pasará, ¿vale? Pero como podéis ver, ahí está, mira, ahí está la bola. Sale como cargando alrededor suyo, que no sé por qué sale cargando eso. La verdad es que no tengo ni idea. No hay ni idea, chicos. Igual sale a lo largo del día. ¿Veis que está por ahí, por la zona esa? O sea, allí está aquí estaría la isla del lobby, ¿vale? Luego aquí estaría la isla de... del modo creativo, ¿vale? Y luego, pues aquí sería la zona. Te imagino que saldrán números igualmente por aquí, alrededor, contando. Junto atrás, para que se vea, lo imagino, lo más alto del mapa. Porque la verdad que este mapa es... Bueno, sí está más alto, de hecho, la bola. Yo creo que el mapa anterior, ya viste que estamos en una zona baja y se veían muy mal los números. Pero aquí yo creo que, bueno, cae perfecto directamente desde el cielo. Y bueno, pues empezar a cuenta atrás y lo mismo, chicos. No sé si habrá algún tipo de evento especial, algo que diferencia el año pasado. No creo, la verdad, gente. Sinceramente no creo que cambie nada realmente año pasado, la verdad. Y nada, chicos, aquí tenemos lo que viene siendo el futuro evento de Fortnite de Feliz 2020, gente. Sabemos dónde va a ser la zona y nada más, chicos. Me molará. Ese día voy a jugar seguramente a Fortnite antes de hacer algo con la familia. Así que, chicos, ya sabéis que tenéis en mi canal, en la descripción, mi canal de Twitch, que nos daremos directito. Igual, seguramente ese día solo daremos algún pico Minty en el directo de fin de año, ¿vale, gente? Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad reventar ese botón de like, suscribiros a los que no estéis. Y ya sabéis, gente, usa el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.